Seguimos en directo en la cena del Campeonato del Mundo de Culturismo Natural de la WNBA y aquí tenemos a Marc Verdal, que ha conseguido el subcampeonato del mundo en una categoría muy, muy dura de culturismo escultural, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido una categoría en la que había gente con un físico realmente muy, muy, con unos puntos muy buenos y entonces ha sido, la verdad que, una experiencia en la que te dabas cuenta de que en cualquier momento, cualquier gesto, cualquier pose, podías en algún momento pues destacar más o menos, pero realmente ha sido un espectáculo poder estar ahí y poder ver cómo tus compañeros posaban delante tuya. Yo la verdad que me he quedado maravillado. Bueno, ¿qué te ha parecido el campeonato? Cuéntanos un poquito la organización, háblanos. Yo la verdad que me he quedado verdaderamente impresionado, ¿no? Sobre todo por la organización a nivel de el backstage, en el que nos hemos podido cambiar, nos hemos podido pintar, todas las facilidades que hemos tenido a la hora de cualquier tipo de necesidad que hayamos podido tener. Y en ese aspecto yo me he quedado realmente impresionado, ¿no? Lo que es toda la organización de a la hora de las categorías, pasar para, cómo nos dirigían, cómo nos iban orientando para aquí y para allá. La verdad que ha sido todo muy fácil y ha sido una experiencia realmente muy, pero que muy agradable. Bueno, ¿por qué culturismo natural? Culturismo natural porque para mí es la forma más exquisita de poder llevar tus capacidades físicas a un punto realmente en una esencia más natural, ¿no? En el sentido de que requiere una constancia, unos valores, en el que tienes que estar continuamente pues dándolo todo, ¿no? Y de alguna forma ser muy exquisito a la hora de prepararte y de entregarte en cada entrenamiento, ¿no? Bueno, cuéntanos cuánto aeróbico has hecho durante estos últimos meses para estar con esta definición. Pues me da vergüenza decirlo. Pues venga, dilo, yo no se lo voy a decir a nadie. Pues en este caso, para conseguir esta definición, ha sido la época de mi vida que he hecho menos aeróbico. Sí. Y por eso me da vergüenza decirlo, porque durante toda mi vida puedo decir que he empezado a aprender a entrenar a mis 34 años. He estado entrenando durante toda mi vida, desde que tenía 18, y a los 34 años he conseguido un físico con un punto de definición bastante, bastante, bastante interesante y sin hacer prácticamente aeróbico. Lo que sí para mí ha sido un punto fundamental en mi preparación ha sido la dieta. La dieta. La dieta me he dado cuenta que es un factor en el que realmente puedes llevar tu cuerpo en un punto muy, pero que muy, muy, muy interesante. Bueno, Marc, no sé si quieres decir algo más para, bueno, toda la gente ahora de tu tierra cuando llegues allí, un subcampeonato del mundo. Bueno, animar a la gente a que se inicie en este deporte y que trate de enfocarlo de una forma de ver una oportunidad para ir a mejor, ¿no? Pero que lo vea como algo a largo plazo. Es decir, tienes que darte cuenta a lo mejor cuáles son esos aspectos de ti a mejorar, sino no enfocarlo como decir cuáles son mis puntos débiles, sino cuáles son esos aspectos a mejorar, ¿no? Focalizarte en eso y tratar de trabajar en ello, ¿no? Y sobre todo también hablar con gente que tiene experiencia. Yo para mí, algo que me ha encantado este campeonato es poder entrar en contacto con gente, con la gente máster, he establecido contactos con gente que ya tiene un recorrido en este mundo considerable y eso ha sido también algo que me ha encantado, ¿no? Poder hablar con ellos y poder aprender, porque realmente en este evento he podido aprender muchas cosas de lo que me han contado, ¿no? Para bueno, en un futuro llegar a los 40 y tantos años y poder estar aún compitiendo y poder estar entrenando de una forma natural. Pues muy bien, Marc, muchas gracias. Gracias a ti. Y muy amable.